Hello, ¿pueden escucharme? Yes. Okay, thank you very much. Gracias por esperar. Thank you for waiting. Son problemas técnicos, ¿verdad? Que suceden de vez en cuando, pero ya estamos aquí. So, are you ready? ¿Estamos todos Ready. listos? Yes, okay. Yes, I'm ready. Perfecto, gracias por la espera. Yo estaba sudando, dije yo, no, ya no me logré conectar a la clase, ya estaba aquí. Worried, estaba bien preocupada. Bueno, ahora voy a intentar abrir donde tengo su presentación, guys. Ahí hagan, si ustedes creen y pidan para que no se me vaya a congelar de nuevo. Ah, por favor, que no se congele esto. No entiendo por qué si esta máquina no tiene absolutamente nada. Básicamente el 80% está libre. Ok, vamos a esperar, no la voy a forzar, la vamos a tratar bien, tal vez anda de malas la muchacha el día de Sensible. hoy. ¿Cómo? Sensible. Anda sensible hoy, yo aquí apurándola, así que no, tranquilita. Hay que tratarla bien porque no sirve. Otra vez, no. It can't be possible. Ok. Tranquilidad, tranquilidad, corazón, tranquilidad, todo. Yo me río de nervios. Ok, so aquí estamos. Vamos a entrar y a bajar aquí donde corresponde el día de hoy. Ok, yes. Bien. Ahora voy a ver si logro compartirlas. Ok, ahora sí, vamos a eso. Ojalá no pase nada malo. Voy a volver a la formalidad. So, bienvenidos y bienvenidas de parte de Inglés Corporativo. Mil disculpas por los problemas técnicos que se nos presentaron. Bueno, se me presentaron el día de hoy, pero con esto de la tecnología, ¿verdad? Nunca se sabe. Creo que huelen el miedo. Cuando están ahí, huelen el miedo. Saben que nosotros le tenemos miedo. Ok, so, ojalá nos quiera. Vamos a tratarla bien el día de hoy para que nos colabore y que podamos recibir el resto de nuestra clase. Sin más preámbulo, porque hay que ponernos ahorita en esto, voy a presentarles el tema del día de hoy. Vamos a ver un temita ahí, pero también vamos a repasar los números que no logramos repasarlos la clase pasada. Ok, so, ¿pueden ver mi pantalla? Can you see my screen, guys? Yeah. Yes. Okay, Yes. excellent. Thank you very much. So Bien. we have the date for today that is Thursday. Repito, miren esto, STH se pronuncia así. Thursday. Today is Thursday, November 19th, 2020. Repito la fecha. The date is Thursday, November 19th, 2020. Ya estamos en la section number 2, como se pueden fijar. So we're in section number 2 y se llama What's This? Okay? What's This? Y tenemos aquí dos. This and these. Vamos a aprender un poquito sobre esto, guys. Esto puede ser un poquito confuso. En realidad es fácil de lo que se trata, pero puede llegar a ser confuso en cuanto a pronunciación. Pero vamos a enfocarnos también en eso el día de hoy. So, to start, we're going to start with this, okay, que this is the, miren, ya estoy utilizando este this. This is like una imagen que tenemos acá con los numbers. So vamos a aprender a decir los numbers from 1 to 10, incluyendo también el 0, ¿verdad? También para que podamos hablar un poquito sobre nuestros phone numbers, for example, nuestros números de teléfono. Vamos a iniciar entonces. Yo solamente los voy a decir y ustedes los repiten. Después voy a explicar ciertas cosas sobre su pronunciación y le voy a pedir a algunos de ustedes que lo digan para ver si ha quedado un poquito claro. ¿Ok? ¿Comprendido? Okay. Excelente. So vamos. Yes. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven, eight, nine, ten. Y este que tenemos aquí se dice
zero, zero, zero. ¿Ok? O pueden decir como la letra O. Cuando estaban diciendo, les mencionaba ayer que cuando dicen números de teléfono, for example, you can say O, O. ¿Ok? Vamos a repasarlos una vez más y después les explico unas pronunciaciones. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, zero, O. ¿Ok? En la pronunciación del number one es fácil. No se dice one, obviamente, pero es one, 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 one. Pero no digan one, one, ¿verdad? Sino que es eso, el acento. One, one. Este es facilísimo. Two, two. En este pueden haber muchas complicaciones, tanto en esto como en más adelante, el 13 y el 30, ¿verdad? La pronunciación fácil, a mí me decían en una clase anterior, y voy a dejar de compartir para que puedan ver mi pantalla cuando yo les diga esto. Me decían en una clase anterior, teacher, ¿cómo digo, cómo me transcribe eso? ¿Puede escribirme de una forma, cómo se podría transcribir esa pronunciación? Y no hay una forma de transcribirlo, porque si les pongo una T con una Z, ustedes van a decir T3, ¿verdad? Y no es así. Entonces, no hay una forma. Pero la forma correcta es como yo coloco mis labios, mis dientes, todo de mis expresiones faciales para decir ese número. Entonces, yo lo que les aconsejo es lo siguiente. Aquí vamos. Decimos, inicia, inicia en, el, en los dientes, como mordida la lengua, así. Y luego sale para atrás, y cuando en el momento que sale para atrás, sale un poquito de aire, poquito. Y dice así, three. Y ahí, y después hacemos el re, re. Entonces, three, three, three. ¿Se fijan? Entonces, no es que yo diga solo three, three, porque si lo digo así, sin la lengua, se escucha bien raro. Three. Yo quiero involucrar ahí. Three, three. Y luego hacer que haga el sonido de la R pequeña. Three, ¿ok? Entonces, si ustedes practican así, se les va a hacer fácil decir esa palabra. Porque si la dicen como se dice árbol, tree, tree, no hacen ese sonido de la S, le hacen el three, ahí, three, three, three. ¿Ven? La diferencia está en eso, eso es todo. Ahí está la diferencia de las pronunciaciones, en cómo yo posiciono mi boca. ¿Ok? Después de eso, paso a otras explicaciones acá. Vamos con este que es el number four. Four, ¿ok? La U se escucha leve. Four, four. Five, como les decía, esa pronunciación, esa B es muy importante en el inglés y casi nunca se le toma la importancia que se debe. Por eso después tenemos muchos problemas de pronunciación adelante. Es five, five, ¿ok? Five. ¿Ven cómo sí hago esa pronunciación que mi labio quede en estos dientes? Five. Five. ¿Ok? Five. Six. Fácil. Ese es facilísimo. Six. Luego con el seven, vuelvo a utilizar la del five. Miren ahí. Seven. 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 No es como que dijeran seven. ¿Verdad? Se ven, como que, ah, se ven, no, ¿verdad? Seven, seven, que se les escucha ahí lo sofisticado, ¿verdad? Very good. Eight, eight, t, t. Ahí termina lo mismo, miren la pronunciación en la boca. Eight, t, eight, 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 ¿ok? No, ya solo van a decir, ey, 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 porque no están hablándole a alguien, ey, vos vení, no, ¿verdad? Eight. Eight. El otro es fácil. Nine. Con N al final. Nine. Ten. Y luego, el primero es zero. ¿Okay? No es mucho pronunciar, o sea, no vayan a hacerle zero. Es que la teacher dijo que tenía que hacer la vibración. Zero. No, ¿verdad? O sea, suavecita. Esa abeja casi se está muriendo ya. Zero. Zero. El último, llamémosle esto, la pronunciación de la Z, el último zumbido de la abeja. Zero. Ya, ahí murió.
0. O pueden decir, como les mencionaba, oh, oh, en número de teléfono más que todo. No vayan a empezar a decir, oh, 1, 2, 3. Ahí es 0, 1, 2, 3, ¿ok? 3, ¿ok? Excelente. Vamos a practicar esto, 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 esto lo hice antes con un grupo. Así que vamos a practicar decir números de teléfono. So, for example, vamos a practicar uno aquí. Vamos a inventarnos, ¿no? Entonces yo les digo que mi número de teléfono, for example, ustedes ya lo tienen, pero no lo vamos a dejar en YouTube. Eso no lo vamos a hacer. Es 7-8-9-0-0-2-1-5, digamos. Seguro es el de alguien, pero no el mío. Ahora me va a dictar un número de teléfono cualquiera, invénteselo. Ever. Seven, three, oh, five, one, six, seven, two. Excellent. Miriam? Actívenme el micrófono. Okay. Ahí está, okay. Excelente. Okay. Teacher, excuse me, ever says seven. 7-2. Okay. ¿Cómo? 7-2. Él dijo 7-2 al final. Uh-huh. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Dijo 7-2. No escuché bien. Very good. I'm sorry, please. Six one. 6-2. Four five. Oh, 2. Is that correct? Yes. Okay, very good. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a ir a hacer una práctica. Ya vieron cómo trabajamos con los breakout rooms, que se trata de que ustedes practiquen, ¿verdad? Vamos a hacer esta pequeña conversation que yo tengo acá. Y en esta conversation, uno va a ser el red, el otro va a ser el black. Y luego se toman turnos. El que hizo la primera parte, después hace la segunda y viceversa, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer estas preguntas para va a decir, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿Puedes repetirlo? Ah, sí, es este. Y luego yo se lo confirmo acá y me dice esta persona, ah, sí, es correcto. Voy a decirles cómo se pronuncia en inglés. Voy a ir palabra por palabra y luego frases, ¿verdad? What's your phone number? La frase completa se leería, what's your phone number? What's your phone number? ¿Ok? La persona responde, my phone number is, y ya empieza a decir un número de teléfono, podría ser este, 7-8-9-0-0-2-1-5. Can you repeat that, please? Ah, oh, perdón, perdón, me emocioné. Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Yes, it's, y se lo repito, 7-8-9-0-0-2-1-5. Is it 7-8-9-0-0-2-1-5? Yes, that's right. Ok, vamos a hacer una práctica. A ver, quiero que alguien me ayude a hacer una práctica y le voy a pedir aquí a Beatriz Rivas. ¿Me escucha, Beatriz? Hola. No sé si dijo Beatriz Ramírez o Rivas, porque no he visto ninguna Beatriz. Dije Rivas, ¿ya? Pero no sé si... ¿Quién es Gabriela la que me está hablando, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Dije Rivas, pero no sé si... Rivas ya está ahí, ¿verdad? Hello, Beatriz. Sí. Ok, excelente. So, yo voy a hacer el red y usted va a hacer black. What's your phone number? Ok. My phone number is 7-8-5-5-5-3-4-0.
Can you repeat that, please? Yeah. 7, 8, 5, 3, 4, 0. Is it 7, 8, 5, 3, 4, 0? Yes, then that's right. Right. That's right. Right. That's right. Ok, excelente. So, esta conversación es la que van a tener ustedes con su right. compañero. Y luego ustedes practican de nuevo, la vuelven a decir, vuelvan a hacer el rojo, vuelvan a hacer el black. O sea, ahorita es de practicar. Van a decir, no, teacher, es que yo ya lo dije una vez, ya me salí. Ya no quiero. Right? Ahorita es momento de practicar. So, tómense el tiempo que yo les dé para eso. Ok? Si ya la tienen, o toman captura, o no sé si ya lo tienen copiado, y así puedo pasar a mandarlos a los breakout rooms. ¿Ya están listos? Yes. Yes. Okay. Excellent. Yes. Vamos a crear los breakout rooms, a ver si me salen de dos participantes. Si no, bueno, una va a quedar de tres. Excellent. So let's go. Stephanie. Stephanie, ¿me escucha? Hello, Stephanie, ¿me escucha? Hello. Hello. Hi. ¿Me escuchas, Irma? Sí. ¿Y Stephanie ya está aquí o no? No sé si le carga bien el internet. Intenté hablar con ella, pero no me contestó. Ok, si quiere practique conmigo entonces. Ok. Okay. Bien. Primero sea usted el red. Ok. Espéreme que ahorita viene para... Ahorita viene, dice... Deme un segundo. Vamos a ver si se conecta Stephanie. Si no, practicamos juntas. Dame un segundo, voy a ver si está ya. Hello, Stephanie. Ok, ya está ya, creo. Supongo. Nine. Yes, it's 2, 7, 0,
five, one, three, nine. Oh, it's no, it's 7, 8, 5, 5, 5, 3, 4. Oh, yeah. Is it 7, 8, 5, 5, 5, 3, 4? Oh, yes, that's right. 1, 2, 5, 8. Me falta uno, ¿ve? 7. Yes. 7. Okay. Okay. Voy a inventar otro número para en lo que regresamos. Vale. Te pregunto otra vez. Sí. 9, 8, 4, 9. Yeah. Night. Sí. Y me dirías, yes, that's right. No, yo creo que ya nos enredamos. Si quieres, bueno, pregúntame de nuevo y te respondo de nuevo. Es que yo creo que nos saltamos una. Ajá. Vale, vale. ¿Cuál es la pronunciación? Que si está de acuerdo para que pronunciemos los números. Ah, ok, está bien. Ajá. For example, 1, 2. Hello, ya terminando de practicar. Ya me dijo que les esperaba un ratito, pero sí, ya practicamos 2, 3 veces. Ok, excelente. Hola. Hello. Hola. Oh. Okay. Hello, hello, hello. Can you hear me? ¿Sí me pueden? Siento que se me... Yes. ¿No se me escucha raro el audio? ¿Sí o no? Yes. Yeah, I don't know. Okay. Con interferencia. ¿Ahora? Yes. Is better? Ahora sí está mejor. It's better. Yes. Okay. Yes. No sé qué pasó. Qué raro. Oh, a ver. Todo me está dando problemas el día de hoy. Okay, excelente, guys. I went to some rooms. Fui a algunas rooms, escuché practicing and some of you were practicing a lot. Y algunos estaban diciendo hasta los números practicaron, ¿verdad? That's good. Eso es un buen trabajo. Algunos de ustedes estaban diciendo, bueno, ya practiquemos con otro número de teléfono para mientras. Yes, that's good. La cosa es practicar, ¿verdad? Porque para eso los mando, ¿verdad? So, no se vale decirme, no, teacher, es que ya practicamos, por eso estamos callados. No, hasta que no lo saque de ahí, ustedes continúan hablando. Es un momento de brillar, ¿ok? Ustedes, nadie brilla más que ustedes ahí en ese cuarto, ni el foco. Entonces, vamos a pasar ahorita aquí. Y les voy a explicar un poquito sobre el otro tema que les hablaba. This and these. ¿Ok? So, estos son dos adjetivos demostrativos, ¿verdad? Son para referirnos a cosas. Y tenemos aquí this, que es este, this, así simple. Y this, ¿ok? Son dos. This and this. Casi se escucha similar. Si ustedes ponen atención, es like very similar. But it's different at the same time. También es diferente. So, ¿para qué utilizamos esto? Voy a amplificarlo aquí porque pues sí, vean. No me deja. ¿Por qué? Ahí está.
This, este el primero, lo utilizamos para las cosas que están near. Near significa cerca. Y son singulares. Ok, near and singular. So, I'm just talking about one thing. Estoy hablando de una cosa. Algo que está cerca y es one. Vemos aquí la explicación que nos hace. Used to refer to a person or thing that is near the speaker. Utilizado para hablar de una cosa o persona que está cerca del hablante, del speaker, right? So, for example, I can say this pencil, this pen, this lip butter, this cup, okay? So, that's what I can say. Ahora, el otro, el ejemplo que está ahí, this book, que solo es one, right? So, then we have these. También se utiliza para las cosas que están near. Near significa cerca. También es para las cosas que están cerca, pero escuchemos la explicación. Used to refer to people or things that are near the speaker. So now we're talking about people or things. So cosas plurales, pero que siguen cerca de nosotros. So vamos a hacer un ejemplo. A ver, ¿qué puedo tener aquí yo que sea? Dos. Oh, yeah, aquí tengo algo. Dame un segundo. Antes tenía otro lapicero, pero bueno. So, let's say like this. This, esto es un borrador. Se ve, es un borrador. Y este es otro tipo de borrador. Okay. So, this eraser, okay, this eraser, this one, and I have two now, these erasers. This eraser, these erasers. Okay. Vamos a hablar con otro ejemplo. Aquí tengo otras. This sticky note. Okay. Papelitos sticky notes. This sticky note. These sticky notes. Ahora, la pronunciación se escucha muy similar, teacher. ¿Cómo hacemos la diferencia? Ah, muy buena pregunta. Ya que ustedes me están preguntando, lo voy a explicar. La diferencia básicamente aquí es que la pronunciación de esta es más corta, seca y así. This. This. ¿Ok? Y en este caso, la I podría ser un poco más prolongada y es como un z, z, como una pequeña vibración. Escuchen. This. This. ¿Escuchan? This. This. ¿Ok? Una z, z, pequeño. This. This. ¿Sí sienten la diferencia o es imperceptible? ¿Qué callados han venido hoy? ¡Qué barbaridad! Hello. ¿Sí se escucha? Reina, yes. dígame, Reina. ¿La vibración es al pronunciar la I o al pronunciar la S? S, this, this, this. Es como en medio, diría yo. Porque no está presente, no es como un el que esté presente ahí. Es como en medio. Y la I es un poco más larga que esta. This, this. Si escucha que es un poquitito más larga, tampoco es que vamos a decir this y this, porque la teacher dijo que era más larga, ¿verdad? No. Sino que leve, pero this, this. ¿Yes? This. ¿Se yes. entiende? Excelente, excelente. Entonces acá tenemos un ejemplo. Dice las dos cosas están near, so están cerca. Hablamos de uno solo. Decimos, this is a rabbit. These are rabbits. Ustedes pueden demostrar un objeto y decir este borrador, pero pueden decir este es un borrador. Por lo tanto, que si yo estoy hablando de this, que es singular, voy a utilizar el verbo to be is, que es para cosas singulares, que solo es una. Si hay más de dos cosas, entonces voy a decir are, porque hay más, ¿verdad? Estos son conejos, ¿verdad? Son, are. This is a rabbit. Repito, cuando es singular utilizamos el is. Cuando es plural utilizamos el are. This is a rabbit. These are rabbits. ¿Ok? Yes. This and this.
objects that are close to you. This singular, básicamente lo que les acabo de explicar, objetos que están cerca de mí. Y this singular, this plural, ¿ok? En resumen, practiquemos, practiquemos. Vamos a ir de nuevo a los breakout rooms, pero esta vez vamos a ir más, no vamos a ir en grupos de dos. Entonces quiero que vean los objetos, así como practicamos ayer, ¿qué objetos tengo yo cerca? ¿Ok? Y vamos a ver un ejemplo, cada uno tiene que dar un ejemplo de this y tiene que dar un ejemplo de this, ¿ok? So, vamos a ver, por lo menos dos ejemplos cada persona. Busquen algo, busquen cosas que te puedan entender una y dos, para que puedan explicarlo, ¿ok? Y van a ir allá a los breakout rooms y van a tomar turnos. Ah, ok, yo voy a decirlo primero. This is a pen, ¿ok? These are erasers. En este caso, aquí sería these are scissors, porque es un plural. These are scissors, ¿ok? These are scissors, ¿ok? This is my notebook. Okay. Ejemplos así, veamos qué tenemos cerca. Por lo, cuando es sentido práctico y pueden tocar lo que están haciendo, se les va a quedar más. Ok, so, vamos a practicar eso. Voy a mandarlos a los breakout rooms. Van a tomar turnos, cada quien va a escuchar a sus compañeros decir. ¿Me hablaban? ¿Me decían algo? Yes. Dígame, Jocelyn. How do you say gancho de ropa en English? Hanger. 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 Como hanger, pero se pronuncia hanger. Teacher, teacher. How do you say mascarilla? Mask? Face mask. Mask? Face mask. Face mask. Face mask. Okay. Okay, thank you, teacher. ¿Alguna pregunta más? Sí, cuando nosotros... Vamos a, digamos, yo tengo acá un lapicero, ¿verdad? Voy a decir, this pen. O this is my pen también. Pencil, pencil es lápiz. Ok, digo, this is a pen. Y si tengo aquí más lapiceros, digo, en plural, these are pen. Pens, con S al final. Okay, entonces excelente. Hay que usar el are también. Cuando es plural, cuando es singular es is, cuando es plural es are. Oh. Okay. Chair. Diga. The pronunciation is cup. Yeah, you can say cup or you can say mug. También le dicen mug a esos, pero you can say cup. Cup. Okay. Okay. Someone else? No. So, vamos a participar. Los que estén con Beatriz Rivas, dice que ella tiene un poquito de problemas con su conexión a internet. Entonces, ahí me le tienen paciencia, ¿ok? Vamos en grupos de 4 y hasta uno de 5 incluso. Tomen tiempo de escuchar a sus compañeros y ustedes también practiquen. Vamos ahí. Hello, Karen. ¿No le llegó la invitación? Ahí está.
Voy yo, creo. Okay. Okay. Yo sería, this is a pencil. Pencil. These are pens. This is a notebook. Yes. Okay, ¿y los demás? Sé que se cayó todo de la nada, ya no, bravo. Estamos esperando a Stephanie. Ah. Gabriela. Ay, madre. Hola, aquí soy. Go. Yeah. These are eyes. Ojos. This is eyes. These are eyes. These are your eyes. Eyes. Okay, no los escucho practicando. These are hands. Okay. This is a finger. This is painting. Cuadro. This is child. Silla. This is a page, página. Y si son varias, serían these. Perdón. These are, same, these are page. Y these are pencil. Ya. Yeah. ¿Qué más? Algo más que podamos. No. These are screwdrivers. Screwdrivers. No sé si así se debe decir. Screwdrivers, ¿qué son en español? Ni siquiera en español sé qué son. Desarmadores. Oh, screwdrivers. Okay, yeah, yeah. Screwdrivers. Yeah. Ya, ya, ya. Sí, qué raros se ven. Están raros. Parecen lapiceros. Ya, yeah, they look like pencils. This. Again. Por ejemplo, this is my house. This is my car. Yes. En plural. This is my house. These are my cards. Okay. Ajá, acabar lo del libro. Que están los que está como la mochila. Ajá. Y dentro están los libros, pero ese ejercicio no me sale correcto, la verdad. Sí, de preguntarle, creo que ahí hay error. Ajá, bueno. ¿En qué número es? Es la 2.10, teacher, la donde aparecen. Como que unos libros adentro de una mochila. Aparece también un DVD con un televisor. Ah, pero ese te preposiciona del lugar, si no me equivoco, ¿verdad? Ajá, entonces, bueno, yo ya voy por ahí, pero ahí me he quedado porque las he respondido según lo que he aprendido ahí, vean, en la plataforma, y pues siempre me salen con error. Ya perdí con un montón de maneras. Ok. Pero. Vamos a ver. A ver, a ver. Voy a sacarlos de los breakout rooms y lo que vamos a hacer es que vamos a revisar este ejercicio todos, ¿ok? Ok, perfecto, gracias.
Hello, hello, hello. So, me estaban diciendo aquí los compañeros en una room que tenían problemas con unos ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a revisarlos ahora que me dicen que es el 2.10. A ver, ¿por qué aparecen incorrectos estos? Oye, ¿todos realizaron eso y si los dejó, algunos se los tomó correctos? Vamos a compartir. Yo tenía problemas ayer. ¿En ese? No sé, yo tuve problemas en uno que se estaba bien y no me lo corregía. Volví a cargar la página y estaban bien. Ajá, eso era. El último no lo acepta. El último no lo acepta donde dice que está a la par del teléfono. Pero tampoco este me aparece. The books are in the book bag. Desde ahí estamos mal. The DVD player. Pero ahí. Vamos a ver. No, así es. Vamos a ver. Vamos a ver si me lo deja. Ajá, ese último no lo acepta así. De hecho, ninguno me acepta. Ok. Claro. Estaba yo ayer. Okay, yo intentaba y no podía hasta que cargué la página de nuevo. Ok, vamos a ver el ejercicio 2.10 problem. Aquí lo noto porque si no se me olvida. Ok. Ok. Thank you very much, guys. Gracias por comentarme. Cada vez que se encuentren un error en un ejercicio así, déjenmelo saber. Escríbame o me dice tal ejercicio, me manda capturas. Yo lo reviso. Si a mí me sale mal también, entonces vemos qué se hace. Porque a veces no es cosa de ustedes. A veces es cosa de la plataforma, ¿verdad? Que se pone ahí un poquito weird, like rara, un poco rara. Entonces me avisan siempre de eso, sino aquí en clases los... Veo que en el chat están escribiendo bastante. ¿Qué está pasando? Sí, no sé, algo raro. Se quedaron esperando. ¿Qué dice? Ah, que se la sacó Zoom, dice. ¿En qué momento la sacó? No sé. Habrá sido tal vez un problema de conexión y hasta ahorita no se podían conectar. En uno de los... No oí el de Jennifer Miller, yo no lo dieron, no sé, pero me parece como mala. ¿Cuál es? ¿Es el número del ejercicio? No me acuerdo, pero solo es de números de teléfono que los dicta y al final dice, no dice el de Jennifer, solo dice cinco números. Pero ok. No me acuerdo qué número. En esa es como una trampa. Yo igual había caído en la misma y tienes que... como que el número de Nicole es el mismo de Jennifer Miller, si no me equivoco. Ahí está una trampa. Solo tienes que escucharlo bien. Es que Nicole es la roomie de Jennifer Miller. Ah, y por eso tienen el mismo número. Tiene sentido. Gracias. Diga, Ever. Gracias. En el punto 2.10, ajá. Yo ya lo había hecho y las tengo todas. Bueno, estuve leyendo bastante para que me las aceptara, pero al final me las aceptó, pero no vi cómo le salían malas a usted. Si eran las mismas, si las mías están buenas. Yo ya había hecho esos ejercicios antes con otro grupo y me las tira malas, pero no sé por qué, es problema en la plataforma, porque si es así como está aquí, nada más que puede ser que por momentos se las tire malas cuando esté en algo así, pero ya vamos a revisar. Voy a contactarme con los de soporte técnico para ver qué me dicen y tal vez mañana ya lo tienen solucionado y yo les escribo un mensaje ahí que ya pueden realizarlos, ¿ok? Ok. Ok, guys, so I will see you tomorrow, que ya me tardé para la otra clase, pero igual en esta fue un poco complicado, ¿verdad? Okay. Gracias por su paciencia. Thank you very much. So I will see you on Monday. Recuerden, mañana no, Monday. No, Monday. Okay. See you on Monday. Bye-bye, see you on Monday.